muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el suelzán. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios.